Hola chicas, ¿cómo estáis? Bueno, vengo con una receta hoy de merluza. Hoy voy a hacer merluza. Estos tres trocitos de merluza que tengo aquí. ¿Vale? Los vamos a hacer con cebollita al horno, ¿eh? Con cebollita y patatas. Serán merluza encebollada. Primero vamos a pasar las patatas un poquito. La cebolla la quito de aquí porque, uy, me pongo negra con la cebolla. Esas patatas las vamos a no freír, sino que cojan, que se ablanden un poquito sin que se frían. Un poquito pasadas por la sartén, que tengo la sartén aquí calentando. Y la cebolla lo mismo, hay que pocharla un poquito, que no se fría, sino que se poche un poquito, que quede aquello blandita. Y entonces pondremos patata, todo relleno de patata en la bandeja, todo de cebolla. Y la merluza. ¿Vale? Pues esta sería la receta de hoy. Bueno, pues voy a empezar a... Bueno, ahora cuando se caliente el aceite voy a empezar a freír las patatas y luego ya volvemos. Bueno, mirad las patatas como las tengo ya. ¿Vale? Así un poquito así. Ya os digo, no tienen que estar fritas, sino un poquito blandas, ¿eh? Solo en el punto aquel que están ya medio para hacerse. Y aquí tengo el platito porque las pondremos aquí con una servilleta, bueno, con un papel de cocina para que empape el aceite que suelte. Es muy fácil y nos va a quedar buenísima. Ya las voy a quitar porque ya se están poniendo un poquito. Las escurrimos bien. Yo tengo esto que va muy bien para las patatas y todo eso. Ya la ponemos, no he querido poner muchas porque si no se pegan. Vale, ahora ponemos estas poquitas. Poquitas porque si no se enganchan. Porque ya veis que enseguida están. Bueno, pues ahora voy a echar la cebollita. Ya tengo las patatas. ¿Ves? No están fritas, sino están como así tiernecitas. Y ahora vamos a echar la cebolla. Y la cebolla lo mismo, no tiene que estar. No tiene que estar frita, sino pochadita, ¿vale? Que se tiernecita, pero no frita. Y vamos haciendo así hasta que se pochen. ¿Lo veis cómo va quedando? Ya está medio blandita. Después ya con la calor del horno pues ya se acaba de hacer. Luego lo voy a poner en esta bandeja de aquí, que ya habéis visto que alguna vez las uso para el horno. Estas bandejas me las compré yo en el Lidl y van muy, muy, muy bien. Son de esas que van al horno, que aguantan 200, 300 grados
y la verdad que estoy súper contenta con ellas, ¿eh? Las miré en una tienda de estas que venden. Bueno, que ahora se han puesto muy de moda, que son tipo vintage así, que venden cositas de casa y todo eso. Bueno, pues costaban, cada bandeja de esas así, costaban 5 euros. Y en el Lidl me las compré por 2,99. Me compré esta y una rectangular. Y la verdad estoy súper contenta con ellas, súper contenta. O sea que si tenéis oportunidad y la vuelven a sacar, que seguro que la sacan, compraros estas porque están muy bien. Ya había de muchos tamaños. Habían cuadradas, rectangulares, estas sí. Y a mí me van muy bien. Fuera del precio, 2,99 están súper bien. Bueno, pues ya la cebolla la voy a quitar, ¿vale? Porque no quiero que se me fría. La voy a poner en un bol. Y ahora ya voy a prepararlo todo para ponerlo en el horno. Así. Bueno, pues ahora voy a montar lo que es la bandeja. Le voy a poner las patatitas, esperad que veáis. Voy a poner las patatitas, todas aquí así. Les voy a echar un poquito de sal porque no les he echado. Y bueno, ahora cuando tenga la bandeja montada, se ponen primero las patatas y luego la cebollita. Cuando tenga todo esto montado, pues lo enseño. Bueno, pues ya he puesto las patatas, ¿veis? Ahora voy a poner la cebollita. Hay que ir poniéndola así. Y ahora encima pondremos ya lo que sería el pescado. Es que la cebollita todavía quema. Así la vamos poniendo. Y esto va a quedar, chicas, buenísimo. Yo ahora le voy a echar un poquito de pimienta, así para darle un poquito más de gusto. Echaremos un poquito aquí a las cebollita y a las patatas, sí, un poquito, pero no mucha. Ahí. Y ahora voy a poner el pescado. El pescado lo voy a salar un poquito. Así. Mirad qué buena pinta, ¿eh? Vale, yo se lo pongo aquí. Mirad qué buena pinta, ¿eh? No me digáis. ¿Vale? A ver, pues lo acerco. Ya le voy a echar otro poquito de pimienta. Ya lo que haremos es que voy a hacer unos ajitos para luego se los echamos, ¿vale? Un poquito de pimienta y lo voy a meter en el horno, ¿vale? Luego cuando lo saque ya volvemos. Bueno, el pescado ya lo tengo en el horno, ya ahora he cortado unos ajitos y los voy a rehogar un poquito, no freír, ¿eh? Rehogar. Así, le he puesto un poquito de aceite. Porque el ajo da muy buen gusto a la comida. A mí me gusta mucho cocinar con ajos.
¿vale? No los freímos, sino los rehogamos un poquito que cojan saborcito. Echaré un poquito más porque así este caldito después se lo echa al pescado. Cuando ya esté hecho se lo echamos por encima. Ya el pescadito se está haciendo y huele súper bien. Bueno, pues voy a hacer estos ajitos y luego ya de esto. Bueno, pues ya le he echado los ajitos, veis por aquí encima con el aceitito que había. Le he echado un poquito de perejil y este es el resultado. Espero que os guste, tiene muy buena pinta. Las he hecho un poquito así las cebollitas y es un poquito dorado, ¿veis? Porque a mi marido le gusta así también, un poquito dorado. Y nada, y espero que os guste, que hagáis la receta. Si la hacéis me lo decís y nos vemos en un próximo vídeo. Chao.